Serial Experiment Lane es un despropósito. Seguro que muchos visteis el titular del vídeo y pensasteis, ¿pero qué dice este loco? Y es que tratándose de una de las series mejor recordadas de finales del siglo pasado, yo esperaba mucho más desde el primer visionado. Aunque tengo que decir que en un segundo visionado, ahora para hacer este vídeo, ha mejorado un poco mi perspectiva, pero al final sigue siendo la misma. El caso es que quiero hacer este análisis desde hace mucho tiempo, pero pese a anunciarlo en algún comentario de un vídeo, justo después IluTV hizo su análisis sobre la serie y bueno, al principio me cagué en todos sus... Bueno, ya sabéis, pero tras verlo me sentí aliviado porque solo había arañado la superficie. La suya fue una visión de un anime de hace tiempo visto hoy en día. Y básicamente dijo que se adelantó a su tiempo y que dio una visión de lo que sería Internet hoy en día. Aunque la verdad es que discrepo un poco porque esta serie mostraba un futuro cercano desde esa propia época. Y estaba lastrada por dispositivos que abstraían a lo que sucedía en ese momento, simplemente cambiando un poco la forma. Por ejemplo, en el episodio primero, ahí se ve la mesa de trabajo del padre de Lain y ahí podemos observar versiones remozadas de MS-DOS, Windows y otros sistemas operativos de la época. Incluso en el episodio 11 aparece la frase Think Different, piensa diferente, que era el eslogan de los ordenadores Apple en aquel momento. Pero bueno, no vamos a analizar de pronto la serie desde el primer momento y vamos a ir al principio. Lain es una chica normal y corriente, de carácter infantil y tímido, que asiste a la clase como cualquier otro día. Pero ese día hay rumores entre sus compañeras. Chise, que se había suicidado tiempo antes, estaba enviando mensajes como si estuviera viva. Naturalmente todo se achaca a una broma de mal gusto, pero Lain, que tenía un navegador, que es como se llaman los ordenadores en esta serie, nunca se había conectado y pide a su padre ayuda para poder usarlo. Al hacerlo, allí tiene un mensaje de Chise, su ex compañera de clase, y esto desencadena una serie de sucesos inesperados. La premisa es muy interesante y de hecho todo el comienzo de la serie es sumamente atrayente. Yo he dicho muchas veces que a mí me gustan las películas y series raras, donde se desarrollan sucesos extraños y luego intentan darle más o menos sentido. Uno de los mayores exponentes es Twin Peaks, la serie de David Lynch, que comienza como una simple investigación y se va volviendo extraña y más extraña cada episodio. Como digo, siempre se le intenta dar sentido a lo que está sucediendo, pero cuanto más episodios pasan y más sucesos raros ocurren, más difícil es justificarlo todo. Pero Twin Peaks es una serie de 30 capítulos, que recientemente se amplió a 48, de 45 minutos cada uno, y Lain solo tiene 13 de 24, que además parece que le sobra alguno. El caso es que cuanto más se adelanta Lain en la trama, más extraña se vuelve, y todo deja de tener sentido alguno hacia el final. Se intenta de algún modo justificar lo que sucede y de la forma que sucede. Y para eso no ayuda mucho en que un momento exponen una idea y justo al minuto siguiente dicen que no, que es todo lo contrario. Serial Experiment Lane expone preguntas que llevan toda la vida en la mente de los humanos. La existencia, la razón de ser, nuestra mente, nuestra personalidad. ¿Somos lo que nuestra personalidad muestra? Ya lo dije en otros vídeos, esto de la personalidad para un japonés tiene mucho más sentido. En Japón existe una cosa que se llama tatemae, que divide tu forma de expresarse y de hablar en público con personas no allegadas, o por el contrario, con personas más cercanas se usa el honne. Esto no está tan marcado en la cultura occidental, pero cuando nos vemos en internet, tanto orientales como occidentales, decimos las cosas sin filtro y somos más trolls.
Esto es solo uno de los ejemplos que trata Lain, hay muchos más, pero ya desde el principio se nos muestra que hay dos Lain. Una es la chica tímida y callada de la realidad, la otra es más desvergonzada y habladora de la red, o la Wired, como se llama en la serie. Pero el director, Ryutaro Nakamura, intenta ir un paso más allá, y es donde fracasa estrepitosamente, perdiendo todo sentido a cada paso. Por ejemplo, en cierto punto Lain consigue influenciar sobre el mundo real, esto que podría tener sentido en una serie más infantil tipo Digimon, en esta que intenta ser más realista y se respalda en teorías científicas para justificar estos hechos, al final carece de sentido. Según el guionista Chiaki Gonaka, Lain utiliza las ondas de la Tierra, la resonancia Schumann, para afectar a la realidad. Esto no tiene lógica alguna, puesto que por mucho que uses esas ondas electromagnéticas, no puedes afectar físicamente a la Tierra. Podría, por ejemplo, ser algo que cree ver la gente al influir en su cerebro. Eso tendría lógica, pero queda grabado en vídeo y ahí es donde pierde el sentido. Más cuando en ese momento existen dos Lain a la vez, la del mundo real y la del mundo virtual. La serie continúa preguntándose qué define nuestra personalidad y qué puede afectar a esta. Comenta que nuestros recuerdos son simplemente electricidad en nuestro cerebro. Esto es una buena línea de desarrollo, más cuando podría ser alterado. Pero es algo que expone Ghost in the Shell, en su versión animada, cuando un basurero se da cuenta de que su memoria fue modificada para cumplir un objetivo. El problema de Lain es que, aunque esto lo desarrolla bastante, pone muchas más cartas sobre la mesa y a ninguna da solución. Y es cierto que nadie en el mundo puede dar solución a esas preguntas, pero entonces, ¿para qué la expone el director? ¿A dónde nos quiere llevar? No lo sé. Y ese es el problema, porque la historia termina de forma muy burda, donde personajes que apenas tienen influencia en la historia, de pronto se convierten en el eje central, sin saber muy bien la razón, y ponen punto y final sin que nada de lo que ocurriera antes tuviera relación alguna con ello. Por otro lado, es muy complicado, por no decir imposible, llegar a sentirse identificado con Lain. La Lain del mundo real es más plana que Shinji Ikari en Evangelion, serie que por cierto influyó mucho a Lain. De hecho, el episodio 11 es una copia exacta de los que se desarrollan en el interior de Shinji. Pero la Lain de la Wired es simplemente una sabelotoda chula y prepotente con quien eres incapaz de conectar. El director hace que unas simples líneas de diálogo entre dos personajes se conviertan en frases lanzadas al aire sin apenas sentido con lo que pasa a continuación. Cuando Lain habla con el profesor, ella se pone a llorar sin más, sin que lo que le diga le toque frontalmente en el corazón. Más que nada porque se muestra fría en general. Es más, los animadores hacen un pésimo trabajo, ya que Lain tiene en un plano una cara y otra otro. Algo similar a los fallos de Raccoon en las películas. Y es que la animación de Lain es nefasta la mayoría de las veces. Vale que es una serie del siglo pasado donde el ordenador estaba empezando a hacer sus pinitos, y las soluciones informáticas es algo que ha mejorado mucho la calidad de animación. Pero de aquellas salieron series como Cowboy Bebop y otras por el estilo, que están muy por encima. Para rematar, los dibujos, que por cierto son diseños de Yoshitoshi Abe, que tiene unos artbooks maravillosos sobre la serie, tiene unas ilustraciones horribles y por si fuera poco, encima se reaprovechan. Acabamos cansados de ver siempre ese inicio con los transeúntes fantasmas y ese coche girando, que por cierto lo utilizan para contar cosas que no se cuentan de forma normal en la serie, lo que lo convierte en un pésimo recurso narrativo. Si pasamos a la banda sonora, la mayoría del tiempo se escuchan sonidos estáticos y de la ciudad y el sonido ambiental, y eso potencia el sentido de alienación, que es uno de los puntos fuertes de Serial en la Experiment Lane. Pero destaca mucho la canción que David compuso para el opening y en menor medida la del ending. Por último, es curioso que una serie que utiliza como base la informática sepa tan poco de ella. Yo no soy un experto en el tema, pero cuando los personajes lo sacan en conversación, lo hacen de forma muy superficial y poco documentada. La mayor parte de las veces que se habla sobre eso es del estilo "y pasaba por allí y se le cayó la copa", como si fuera el final de un chiste en una película. Pero cuando se utiliza para la historia, se cometen fallos. Por ejemplo, se habla continuamente sobre el protocolo 7 del procesador,
Que sí, que seguro que los chips tienen protocolos, pero cuando se habla de ellos, generalmente se utiliza para comunicaciones. Nunca escuché a nadie decir sí, porque el protocolo 7 es mejor que el 6 en los I7. Más cuando ellos hablan sobre la posibilidad de que los usuarios participen en el desarrollo de la siguiente versión. Nunca escuché sobre ningún usuario que participara en el desarrollo del hardware, pero sí del software. Eso explica que los personajes se conecten a una especie de realidad virtual sin usar ningún tipo de visor ni nada, aunque en algunos momentos se justifican diciendo que consiguieron mejorar el sistema tanto que ya ni siquiera hace falta el casco ultra receptor. Para mí son excusas. Serial Experiment Lane, desde mi punto de vista, es una pérdida de tiempo que por momentos llega a ser muy aburrida. Que empieza muy bien, pero no sabe dar sentido a todo y no juega bien sus cartas. Quizás es que juega con demasiadas y eso lastra una serie tan corta, pero al final da la sensación de que incluso no sabe a dónde ir. Que varios episodios antes del final ya contó todo lo que pretendía y luego solo vemos metraje descartado con un punto final que apenas tiene relación con todo lo contado anteriormente. Para mí es una serie muy sobrevalorada, pero seguro que muchos no están de acuerdo, ¿verdad? Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido. Compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. ¡Bye!